A un tema más reciente, querido Manuel, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Hace unos momentos, Vicente Serrano nos da a conocer tres encuestas muy interesantes que dan a conocer que, bueno, pues el pueblo de México, la mayoría de nosotros, efectivamente queremos una reforma electoral. Se da a conocer que de las eras Temotecnia habla de un 77% por el sí, Encol un 83% por el sí, todavía más conservador, aunque no suene así, pero bueno, la Comisión de Encuestas de Morena, un 81% por el sí. Esto, Manuel, mientras allá en México, en estación de radio que tú pongas, en canal televisivo que tú pongas, bueno, pues satanizan a la reforma judicial como lo peor que puede llegar a pasar. Dicen, ay, es que vamos a tener ahí jueces que ni siquiera, al menos la licenciatura en Derecho y etcétera. Pero yo quiero insistir en esto, Incluso un pasante de Derecho en estos momentos que no está tan maleado como nuestros actuales impartidores de justicia, creo que le convendría más a México que esos que andan liberando delincuentes de cuello blanco y delincuentes del foro común, que son una bola de corruptos, que mantienen al pueblo en la cárcel, a la gente que no lo puede pagar, querido Manuel. Claramente las encuestas lo que están mostrando claramente pues es que al menos tres cuartas partes del país está a favor de esta reforma al Poder Judicial, que ha sido sumamente satanizada por los remanentes de la oligarquía neoliberal, y me refiero principalmente a los medios de comunicación corporativos, como ya bien lo referías, Toño, pero también pues ahí está el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lanza un supuesto estudio. Sí, qué mamada, perdón que te interrumpo, pero es que a mí hasta risa me dio con eso. Así con esto se enarbola, se establece lo que hemos venido señalando desde siempre, que la Facultad de Derecho del UNAM es pero de la ultraderecha, mano. Sí, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues por ahí se va, ¿no? O sea, en un supuesto análisis de las 20 propuestas de reforma constitucional del presidente López Obrador que se presentó desde febrero pasado, ahí en su introducción hay algunos personajes abiertamente que han sido simpatizantes del PRIAN, pues ahí se echan toda una arenga en contra del populismo. Es decir, es de risa que algunos que pretenden vender o posicionar como vacas sagradas de la academia, y que están ahí enquistados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que han participado en muchas de las iniciativas de la transparencia dentro de las filas o de los grupos afines a Claudio X González, pues ahora se echan todo un discurso en contra del populismo dentro de la introducción de ese supuesto estudio, que pues en realidad evidencia cómo se sigue haciendo política en contra de la 4T, en contra del proyecto de López Obrador, a pesar de la apabullante derrota electoral que padeció estos simpatizantes de la derecha en junio pasado. Ahora están tratando de esgrimir ahí pues con los típicos argumentos neoliberales de que ellos son los técnicos, ellos son los expertos, conocedores de la materia, y que es una gran tragedia lo que va a pasar porque el populismo acaba dilapidando los equilibrios de los poderes. Tú basta escuchar cómo están refiriéndose este sector, que ya sabemos que están disociados de la realidad muchos de sus analistas y comentócratas de la derecha, y que ahora te venden como si se fuera a acabar el Poder Judicial. Es decir, no como si fuera a haber cambios dentro del Poder Judicial, sino como si se fueran a desaparecer el Poder Judicial. O sea, ya es un nivel de absurdo tremendo. Entonces me parece que fue una buena movida por parte de Morena reafirmar esta ventaja que se notó claramente y contundentemente en las urnas en la elección del 2 de junio, y reafirmarlo específicamente con el tema del Poder Judicial, porque digamos esto le va restando credibilidad y margen de maniobra a estos comentócratas de derecha que tratan de decirnos que ellos sí saben perfectamente cómo se deberían de hacer las cosas en lugar de las mayorías, ¿no? Esta manera en que han denostado
la voluntad popular del pueblo mexicano expresada en las urnas, pues demuestra lo que siempre han sido, personajes que simulan ser democráticos, pero que en la realidad pues son defensores de la oligarquía. Entonces me parece que pues que disfruten esta temporadita, porque no veo cómo vayan a poder detener la reforma al Poder Judicial con una voluntad popular que se ha expresado en encuestas y en el voto en las urnas en la elección del 2 de junio de manera tan pero tan contundente. Así es, de una manera pues absoluta. Yo honestamente no sé cómo van a conseguir enarbolar esa reforma judicial. Yo estoy pues vamos a muy a la expectativa, porque efectivamente hace algo, en mi opinión, al nivel de la separación iglesia-estado durante pues, las reformas del presidente Benito Juárez. Así, a ese nivel está esta, este cambio absoluto en todo lo que tiene que ver con nuestro poder judicial. Y bueno, la respuesta que yo les doy, Manuel, es ustedes, fachos, que tanto aman a Estados Unidos y que quisieran ser como Estados Unidos, pues deberían ver que acá en Estados Unidos elegimos a nuestros fiscales, a nuestros jueces, no a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero a todos los demás jueces sí los elegimos, y pues esa es la realidad. No, yo nunca he entendido como por qué no quieren entrar al debate, pero bueno, ahí está. De hecho, este agosto nos toca aquí en mi distrito, aquí en Kansas City, elegir al fiscal, y bueno, todos, a veces algunos son como muy de, híjole, votas entre malo y peor, pero pues vas a tener que votar por malo, ¿no? Querido Manuel, te agradezco muchísimo que nos pues compartieras este análisis aquí en Sin Censura, y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, Toño. Pues ahí estamos en Manuel H. Borbolla en el Twitter X. Estamos también en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla, igual en Facebook, que pues en esas redes está cada vez más difícil el tema de la censura, pero bueno, ahí lo vamos sorteando, comentando diferenciadamente en cada una de las redes para tratar de eludir estas trampas. Te agradezco mucho, muchas gracias a toda la audiencia, y por aquí nos seguimos viendo. Por aquí nos seguimos viendo, ahí está el periodista independiente, el queridísimo Manuel Hernández Borbolla, aquí en Sin Censura. Sígalo por ahí en sus redes sociales, porque siempre le anda dando unas buenas nalgadas a los fachos. Gracias, Manuel, un abrazo. Y bueno, mire,